Hola, hoy os traigo para hacer crema de calabacín. Tengo aquí 400 gramos de calabacín, 300 gramos de patata, media cebolla, un puerro sobre la parte blanca, dos zanahorias pequeñitas. Las zanahorias es opcional, ¿eh? Normalmente no lleva, pero lo voy a poner. Dos dientes de ajo, un bote de nata, cuatro quesitos, margarina, aceite de oliva, pimienta y, bueno, en vez de sal le voy a echar este caldo de pollo que equivale a un par de pastillitas de arepe. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Y aquí tengo 800 de agua, ¿eh? Vamos a empezar echando el calabacín. Cortamos a trozos así para que cueste menos. Esto es una crema que sale buenísima. En el tiempo que estamos se puede tomar tibia. En invierno pues se está muy bien calentita. Cortamos todo así. Es un plato muy rápido. Todo para dentro. Bueno, entonces vamos a coger y le vamos a echar las dos cucharaditas. Equivaldría, bueno, tres porque hay mucha cantidad, pero si es pastilla le echáis dos. Tenemos el agua. Equivale a cuatro vasos, ¿eh? Vale. Las cantidades os he dicho, que era así, ¿eh? Bastante holgadito. En total será un litro porque luego le echaremos los 200 de nata. Esto luego lo dejaremos para el final, ¿eh? Ahora vamos a coger, vamos a cerrar. La bola cerrada y vamos a poner el menú cocina. Le vamos a poner 13 minutos. Con 8 estaría bastante, pero más bien para comer tipo verdura. Pero esto como lo vamos a triturar, quiero que quede bien hecho, ¿eh? Luego seguimos. Y os acabo de enseñar cómo sale este plato. Bueno, ya ha terminado el tiempo. Abrimos. Y ahora es el momento de echar los quesitos. Una cucharadita de margarina, un poquito de sal, seguramente falta un poquito, pimienta, y ahora con cuidado pues trituraremos todo pegando esto al culo de la cubeta para no que no salpique. Bueno, y con cuidadito. Esto, como es de plástico, no va a rayar la olla, pero bueno, lo menos posible, moverlo abajo, ¿eh? El tiempo que os he dado ha quedado tan deshecho que no cuesta nada triturar.
ya está bastante triturado, ya está bien triturado. Y ahora os voy a servir un plato. Está muy buena esta crema. Ya digo que la podéis comer calentita o tibia en el tiempo que estamos. Y con las medidas que os he dado, os va a quedar una crema buenísima y perfecta. Tiene un buen sabor y es una manera de que los niños coman verdura. Para la noche ya seca. Bueno, pues aquí tenéis la crema de calabacín. Que ahora que es el tiempo hay que aprovechar. Os enseño cómo ha quedado aquí. Con las medidas que os he dado, ¿eh? Y bueno, aquí os salen pues 7-8 platos tranquilamente, ¿eh? Bueno, pues espero que os haya gustado y como siempre, pues hasta la próxima.